Bueno, este momento de reflexión lo he dividido en tres partes. Hay algunas personas que les gusta escribir, a mí me parece muy bien, porque a veces no olvidemos lo que decían los medievales, que la memoria pasa por la mano, decían. Entonces, siempre que escribimos, pues también nos ayuda a recordar. Bueno, la primera cuestión que me gustaría titularla así, para este título de la Cuaresma es un momento de cambio. La primera parte la llamaré la ley de la vida es crecer. Luego la segunda parte es la cuaresma se sitúa en esta dinámica fundamental de crecer, que también veremos que es la dinámica de amar, ¿no? Y luego la tercera, este tiempo momento cuaresmal como camino penitencial hacia la Pascua, lo que llamamos el proceso de cambio, transformación personal y social. Bien, habéis dicho, pues me parece estupendo. Estamos dispuestos. Lo primero, daros las gracias, porque para mí es una, no sé, me ha dado mucho, mucho honor, no sé cómo decir. Me parecía una responsabilidad porque también era un gran don. Y entonces poder hablar ante todas las personas que estáis aquí y que tenéis, muchos de vosotros, tenéis cargos de responsabilidad en Cáritas muy, muy fuertes y muchos pues trabajáis duro aquí día a día en esta casa y en los lugares donde también estáis en las distintas vicarías, con lo cual, gracias, ¿eh? Lo segundo, decir que no sé quién ha elegido el título, pero que me parece muy adecuado. Y me parece muy adecuado porque precisamente dice muy bien, expresa muy bien el sentido espiritual, social y teológico, que no es fácil aunar las tres cosas en un solo título, pero yo propondría una complementariedad a este título. Le diría la cuaresma es un momento de cambio hacia la Pascua. Porque entonces nos da la clave que también nos da la orientación justa de lo que queremos decir. La cuaresma es un momento de cambio, es un tiempo de cambio, y pondría puntos suspensivos, hacia la Pascua. Y entonces nos va a dar la idea, digamos así, orientativa. Tenemos que partir de una premisa antropológica, la ley de la vida. Porque entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que vivimos a nivel de los tiempos fuertes entran dentro de esta ley. Pero ¿cuál es la premisa antropológica por excelencia? ¿Cuál es la ley de la vida? Y vamos a redescubrirla. Pues la ley la vamos a decir así, es crecer. Cuando dos amigos se encuentran en la calle, uno se pregunta al otro, ¿cómo estás? Y el otro, uno responde, mira, voy sobreviviendo. Bueno, esto a veces lo he oído yo también de mis vecinas. ¿Cómo estás sobreviviendo? Algunas veces dices tirando. Y lo malo es que decir, de tanto tirar te vas a quedar sin nada. Te voy a tener que estar a recoger detrás. Pero dice esto que al final resulta una... Te da una experiencia, cuando lo oyes, dices, sobreviviendo, te parece poco. Cuando tú oyes a una persona que dice eso sobre su existencia, tú estás diciendo, qué pobreza, qué triste, sobrevivir. Evidentemente, nosotros tenemos una resistencia al oír esto porque vemos que lo que ha hecho la otra persona al decir que está sobreviviendo es bajar el nivel de su propia existencia. Yo no estoy aquí para sobrevivir, yo no he nacido para sobrevivir. Yo he nacido para algo más. Es importante comer, beber, dormir. Estas son cosas fundamentales para la supervivencia. Pero la supervivencia no es el horizonte de la vida. Nosotros nos damos cuenta que sobrevivir es un significado, pero no es el sentido de la vida. Todos experimentamos entonces una necesidad. Tenemos una llamada radical. Y lo sabemos por experiencia, que todos tenemos el anhelo, la búsqueda de un estado de mejoría y plenitud. Nosotros no nos queremos quedar en el estado en el que estamos. Esto es propiamente una experiencia básica. Yo no conozco a nadie que no teniendo dinero no quiera más. O que no teniendo un coche no quiera uno mejor. O que no teniendo una casa quiera tener otro piso. Y de hecho, ¿cuántos en España tienen el piso y a la vez tienen la casa del pueblo? La finca la tendrían. Es decir, nosotros siempre tenemos el deseo, una llamada interna. Cada persona humana de este mundo, una llamada interna que tenemos que tener en cuenta todos los de Cáritas, que es que todos desean ir a más. Perfección en ese más. En todos los órdenes de la vida, no solo para nosotros mismos, sino curiosamente nuestra satisfacción se ve plena cuando no solo esa mejoría es para nosotros, sino es para los que tenemos al lado y para las cuestiones de nuestro entorno. De hecho, nosotros tenemos esa alegría, esa experiencia de satisfacción profunda cuando, por ejemplo, aprendemos un idioma o, por ejemplo, alguien de nuestra familia está bien después de tener una enfermedad. No tenemos ese grado de satisfacción cuando encontramos que no solo en nosotros
O, por ejemplo, que en nuestra casa se ha hecho una reforma y decimos, qué bonito está el baño. En ese conjunto de red, de nuestro yo, de nuestras relaciones y de nuestro entorno, cuando vemos que mejora, es cuando nosotros encontramos esa experiencia de satisfacción profunda. Esto, en principio, no tenemos que darle mucha explicación, parece obvio, pero sin embargo, es propio de la experiencia. Con lo cual, esto es lo que nosotros nos está diciendo para qué existimos. Por tanto, estamos hablando de la ley de la vida. La ley de la vida, ¿sabéis para qué es? Para perfeccionarse, para crecer, para mejorar, para planificar. Pero vuelvo a repetir en esas dimensiones. No solo yo, no solo mis congéneres, sino también mi entorno. Y eso, ¿sabéis cómo lo llamaba el cardenal Newman? Que no sé si os sonará de algo, pero ¿sabéis cómo le llamaba eso? Le llamaba la conciencia moral. ¿Y sabéis cómo qué es lo que dice la conciencia moral? La conciencia moral en este anglicano convertido al catolicismo y cardenal, ¿sabéis lo que le llamaba? La conciencia moral es este deseo que tenemos todos en la ley de la vida de crecer y perfeccionarnos. Pero esto lo podemos llamar con una sola palabra. La ley moral dice, la ley de la conciencia moral dice, ama. Solo se consigue la mejoría, la plenitud, si amas. Si no amas, fíjate, en concreto un español, Pedro Laín Entralgo, no sé si este os suena también de algo, biólogo, bueno, era neurólogo, médico, filósofo, antropólogo, era de todo. Pero en él Entralgo tiene una obrita que se llama ¿Qué es el hombre? La búsqueda del sentido y la evolución de la vida. Y él dice esto de nosotros, dice esto de la humanidad. Dice, define así el hombre como, dice, el hombre es un animal donans. Dice, es el ser viviente abocado al ejercicio de una donación generoso, un acto cuyo fundamento es la voluntad de procurar la perfección del congénere próximo y, por tanto, es el deseo de amar y, por tanto, de amor. En este mundo hay mucha destrucción que proviene del desamor y, sin embargo, hay mucha construcción que sí proviene del amor. Entonces, estamos ante la experiencia más básica. Nos hemos introducido en lo que llamaríamos la quinta esencia del desarrollo. Cuando nosotros tenemos esta categoría, que lo utilizamos mucho en Cáritas, del desarrollo, su quinta esencia es la ley de la vida, crecer. ¿Qué es desarrollar? Crecer, hacer perfeccionar. ¿El perfeccionamiento de qué? Cuando tú dices desarrollo, sabéis que estás queriendo hacer crecer, ¿pero qué? ¿Qué haces crecer? Pues dos cosas. Las capacidades de esas personas, situaciones o relaciones, pero sobre todo de las personas, las capacidades, y las amplificas, las plenificas, las haces madurar, pero a la vez también lo que haces al dar ese desarrollo, lo que haces es que le das posibilidades que puede aprovechar. ¿Qué es desarrollar? O el desarrollo es hacer amplificar las capacidades y aprovechamiento de las posibilidades que aparecen a lo largo de la vida de una persona. Claro, hay una cosa muy interesante y es que el Concilio Vaticano II habló de esto. Dice, anda, habló de la ley de la vida, en este sentido de crecimiento de amor. ¿Y sabéis cuándo lo dijo? En una constitución pastoral llamada Gaudium et Spes, que también os sonará de algo. Y en esta constitución pastoral, en el número 24, de repente aparece esto. Dice, desde la revelación aparece la ley fundamental de la vida. ¿Sabéis cuál es? En una cosa se resume toda la ley. ¿Y los profetas? ¿Cuál es lo que resume toda la ley y los profetas? Amar a Dios y amar al prójimo. Anda. Vaya, por Dios. Ha encajado la pieza. Nosotros hemos partido de una reflexión antropológica y resulta que por revelación encaja la pieza. Es decir, ¿cuál es lo que resume toda la ley de la vida? El amor a Dios y el amor al prójimo. Por tanto, ¿qué es lo que hace crecer y lo que hace desarrollar y transformar este mundo? Evidentemente, el Gaudium et Spes dice, en la humanidad solo encontrará su perfección, la humanidad solo encontrará su crecimiento en el sincero don de sí. Crecer, por tanto, en el sincero don de sí. Crecer, por tanto, no es una cuestión solipsista. Crecer es una cuestión social y comunitaria. Yo no podré desarrollar mis capacidades ni aprovechar las posibilidades sin la referencia a los demás. Porque uno no puede crecer solo sin más.
necesita las posibilidades de los demás y necesita las capacidades desarrolladas por los demás. Claro, ¿esto tiene alguna implicación ahora mismo ya directa con las personas que tenemos cerca de nuestras acogidas o asistencias o proyectos en Cáritas? ¿Tiene alguna implicación? Que yo tengo que crecer, pero el que está delante de mí también. Que mis capacidades deben amplificarse, pero el que está delante de mí también. Y que esa es su llamada fundamental. Su llamada fundamental no es sobrevivir, porque a lo mejor le estamos dando algo para sobrevivir. Le dices, toma comida, toma vestido, toma techo, pero hemos dicho que ese no es el sentido de la vida. Eso es una parte de la vida, pero no es el sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Crecer. Cuidado, porque algunos son adictos a hacer sobrevivir a los demás, cuando lo que tenemos que ser es adictos a hacerlos crecer, no hacerlos sobrevivir. ¿Entendéis esta diferencia? Por tanto, ya nos está diciendo algo fundamental en lo que nosotros también trabajamos. Me parece que se puede decir. Nosotros trabajamos por la justicia. ¿Y sabéis lo que es trabajar por la justicia? Trabajar por el desarrollo. Y ya sabemos lo que es el desarrollo, ¿verdad? Hacer crecer. ¿Y cómo se hace crecer? Donando. ¿Y cómo se hace? Amando. ¿Y cómo se hace? Amplificando capacidades y posibilidades. Y eso es trabajar por el desarrollo y, por tanto, trabajar por la justicia. Vamos al segundo punto. ¿El primero va bien? ¿El bien? Vale. No es así muy cansino, ¿no? Esto va rápido, no va a dar tiempo de sobra, vamos. Pero ahora, ¿dónde se sitúa la cuaresma en esta dinámica que hemos visto que es algo fundamental? ¿Dónde se sitúa la cuaresma? Pues precisamente la plenificación y el perfeccionamiento no es una cosa de instantáneo, sino es una cosa de proceso. Es una realidad itinerario. Y entonces, en el crecer, nosotros lo podemos llamar con una palabra que lo vamos a entender muy bien. Crecer también lo podemos poner sinónimo de cambiar. De hecho, esto es lo que ocurre en la vida normal. Dos vecinos se juntan y uno dice al otro. Dice, oye chica, ¿cómo ha cambiado Antonio? A lo cual hay dos respuestas. La primera que la otra vecina le dice, desde luego, qué alegre deben estar sus padres. O le puede decir la siguiente respuesta en versión negativa. ¿Cuánto ha cambiado Antonio? Y la otra respuesta podría haber sido, desde luego, qué mal, cuánto les está haciendo sufrir. Claro, el crecimiento lo tenemos claro en la primera respuesta. Qué alegre deben estar sus padres. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha mejorado. En el otro, lo que ha habido es un empeoramiento, un declive. Claro, nosotros cuando hablamos de cambio, no hablamos de cambio pensando en el pasado, que mira lo que ha ocurrido, tanto para bien o para mal. Si nosotros cuando hablamos de cambio, ¿en qué pensamos? En el futuro. ¿Y cómo pensamos en el futuro? En positivo. Es decir, ¿en qué? ¿En decrecimiento o en crecimiento? ¿En declive o en enriquecimiento? Enriquecimiento. Por tanto, cambiar es crecer. Transformar es cambiar. Entonces tenemos un sinónimo unido en la misma ecuación, crecer, cambiar, transformar. ¿Sabéis cuál es la ley básica de la vida? Transformar. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para amar. ¿Para qué? Para transformar. Todos. Claro, nos damos cuenta que tenemos por delante esa verdad que al final estaba en el hombre antiguo. ¿Sabéis cómo el hombre antiguo definió el cambio? Cuando miraba la luna. Cuando miraba la luna, veía que había una plenitud de la luna. Había un crecimiento y llegaba una plenitud. Luego había otra fase que podía ser de crecimiento. ¿Sabéis dónde lo veía también? En las estaciones. No es lo mismo la línea ascendente que hay desde el invierno hasta la primavera y el verano que la descendiente que hay desde el verano hasta el invierno. ¿Pero qué todo lo que queremos? ¿Queremos el invierno o queremos la primavera? Hombre, el invierno no pasa muy bien porque están las bolas de nieve, pero mi vida parece que crece con la plenitud. Por tanto, ¿os dais cuenta que el cambio siempre ha tenido esa luz que va hacia un punto de plenitud, hacia un punto de aljibe, de máximo, ¿no? Por tanto, el hombre antiguo adquiría la ciencia del crecimiento en la observación de la fase lunar, en las estaciones, en la etapa de la vida, en la naturaleza, en los animales, lo veía.
Por tanto, en una lectura del pasado hemos dicho que cambio puede tener un significado positivo o negativo. Empeoramiento, envilecimiento o mejoría planificación. Pero, sin embargo, cambio, desde la referencia al futuro, siempre será la búsqueda de un horizonte de plenitud. ¿Y qué es la cuaresma? Ya lo tenemos. Un proceso de cambio que busca, un proceso de transformación, pero que busca ¿el qué? Una plenitud. Un crecimiento hacia una plenitud. Igual que la luna tiene que llegar hasta la plenitud. Claro. ¿Cuál es la plenitud de la cuaresma? Y, por tanto, ¿cuál es el proceso adecuado hacia el cambio, de la transformación? Pues entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? Volvemos a escuchar al Concilio Vaticano II. Vamos a escuchar al Concilio Vaticano II, que nos lo va a definir. ¿En dónde? Sacrosantum Concilium, la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Y entonces dicen el número, grabaos estos números, cuidado con el 109 y cuidado con el 110. Cuidado con estos dos, que lo van a decir todo. 109. El tiempo cuaresmal prepara a los fieles para celebrar la plenitud del misterio pascual. Aquí es donde está la esencia. La cuaresma es un cambio, es un tiempo de cambio, es un momento de cambio que tiene un horizonte y una plenitud, que es la Pascua. Y ahora aquí es donde me pondría de pie y os haría un esquema. Pero no sé si lo de la cámara, yo lo hago y os hago un esquema, que a lo mejor puede servirnos o no, pero bueno. Que yo creo que entonces es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que significa la cuaresma en toda esta ley de crecimiento y lo que significa, por tanto, el tema del desarrollo y, por tanto, del cambio y de la transformación social que nosotros queremos. Pero es para nosotros, ¿vale? Claro, ¿cuál es el punto más bajo? El punto en el que todos nos encontramos. ¿Cuál es? Es el punto de la menesterosidad o de la vulnerabilidad de Adán. ¿Cuál es el punto más alto? Este es el punto más bajo, en el cual todos estamos. Compartimos la misma necesidad, tenemos la misma pobreza. Esto lo dice mi madre, dice, ¿qué somos nosotros? Dice, ¿sabes lo que son tus vecinos? ¿Sabes lo que soy yo? ¿Sabes lo que es tu padre? ¿Sabes lo que es tu hermano? Unos pobrecillos. ¿Te crees que los pobres estaban delante de la mesa? No, pobre eres tú. Y el otro también. Con distintas clases de pobreza, pero tú la tienes igual que el otro, porque la compartes por la condición natural, queridos. El hombre, el hijo de Adán, y todo hijo de Adán, toda la humanidad, evidentemente, tiene la misma vulnerabilidad, nace con la misma limitación. Tú te das cuenta cómo nacemos, si no hacemos nada, con la máxima pobreza. Sí, casi sin, tenemos voz, pero voto no tenemos. tenemos desnudez, no tenemos nada. Cuando decimos, es que el pobre era desnudo, no, tú naciste desnudo. Pero te das cuenta que el pobre lo ejemplifica, es que tú naciste. Vamos desde Adán, ¿y cuál es el punto más alto? El punto más alto de la plenitud es ¿cuál? La Pascua. ¿Y sabéis por qué la Pascua es el punto más alto? Porque es el lugar de la entrega máxima. Hemos dicho que el hombre se configura a sí mismo, se realiza a sí mismo donándose, ¿no? Hemos dicho que la clave era donar, era amar, era dar lo mejor a los que tenemos al lado, ¿no? A nosotros, a los que tenemos al lado y al resto. Vale, ¿dónde está el lugar de la entrega máxima? En la muerte y resurrección, en la Pascua, donde se realiza la plenitud humana. Claro, ¿qué es entonces la cuaresma? La cuaresma es todo este recorrido. El recorrido que va desde la menesterosidad hasta el enriquecimiento, desde la vulnerabilidad hasta la plenitud. Esto es un proceso, esto es un momento, pero es, claro, esto es un tiempo, llamamos oportuno, ¿sabéis? Al tiempo oportuno, al momento oportuno, ¿sabéis cómo se le llama en griego? Os lo digo. Cuando una cosa tiene un momento oportuno, cuando es una oportunidad, cuando es un tiempo especial donde sucede algo importante, ¿sabéis cómo se le llama? En categoría teológica, esto sonará también. A ese tiempo se llama kairos. Un momento donde te da algo importante y que es un hito en tu vida se llama kairos. Si no sería cronos, que es lo que medimos. Entonces, es un kairos, es un tiempo, lo hemos dicho bien, la cuaresma, es un tiempo de cambio. Ya sabéis de dónde a dónde. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí todos nos hemos convertido de hijos de Adán, ¿en qué? En hijos de Dios.
¿Y dónde ocurre esa plenitud de los hijos de Dios? ¿Sabéis dónde ocurre? ¿En qué liturgia? En el bautismo, ¿no? ¿Qué sucede en la Pascua? Que en la Pascua hay los bautizos. ¿Y qué sucede? Que mucha gente en la Cuaresma está preparándose para esto, para bautizarse. Curiosamente, el tiempo de Cuaresma es el tiempo que le vamos a llamar, y lo es realmente, como lo veremos también, es el tiempo de desierto. Pero qué curioso, ¿vamos del desierto a dónde? Al agua. Y si este año no, lo siento por este ciclo es el ciclo cristológico, pero el del año pasado era el ciclo bautismal. Todas las lecturas de los domingos de Cuaresma tenían que apuntar siempre a la renovación del agua. Por ejemplo, el encuentro con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, el encuentro con la samaritana, yo te voy a dar un agua que has de beber. Ah, amigo, hija, la pieza. Este año no, este año es el cristológico, tenemos otra ruta. Pero estamos del desierto al agua, al bautismo, a ser hijos de Dios, a la Pascua, a la mejor versión de mí mismo. Pero no solo de mí mismo, sino de toda la realidad, de todas mis relaciones y de todo mi entorno. Bueno, ¿por ahora va bien? ¿Lo habéis visto? Claro, la plenitud, por tanto, es el momento más álgido del amor, del álgido de la entrega y, por tanto, de la vida plenificada, que es la resurrección. Y nosotros vamos, y este es nuestro cambio, este es el cambio que nosotros queremos y que nosotros realizamos. Pero no solo para mi yo, sino para nosotros. La Cuaresma, curiosamente, nunca se vive solo. Es curioso porque también hay otro elemento que no nos olvidemos. Nadie quiere vivir en el desierto, si acaso por una tienda. Porque evidentemente no hemos nacido para estar en la Pascua, en la Cuaresma. Todos vivimos en Cuaresma, pero no hemos nacido para la Cuaresma. Hemos nacido para la Pascua. La gente que tratamos vive en Cuaresma. A nivel de su periferia asistencial y a nivel de su condición personal. Pero no ha nacido para eso, ha nacido para la Pascua. Por ahora pondrá la tienda y irá de verdad. No es el lugar donde vivir la Cuaresma, ¿verdad? Dura un tiempo, una cuarentena, suficiente. Estamos acostumbrados a oír la palabra cuarentena y es suficiente. Una cuarentena no es suficiente. Luego hay que empezar a vivir de verdad, ¿no? Bien. Os habéis dado cuenta que he puesto una línea hacia arriba. Porque tiene que ver con esta dinámica. Que nuestro cambio tiene un punto, atención, hacia... ¡Uy, wow! Este chorrea. Sangre. Mucho sangre. Dios mío. Mira. Si vas hacia arriba, es porque vas a la plenitud, ¿no? Si vas hacia abajo, vas al envilecimiento. Si va hacia arriba, es porque esto cuesta. Si va hacia abajo, es una pendiente que te arrastra. Si va hacia arriba, también tenemos otro pequeño detalle, que es que te eleva. Si va hacia abajo, si no dejas lo de abajo, no te vas a elevar. Por lo tanto, dejarlo de abajo, ¿sabéis cómo se llama? Renuncia. Aquí esto ya empieza a sonar a la penitencia. ¿La Cuaresma es un tiempo de cambio? Absolutamente sí. Que tiene un punto de elevación y un punto de renuncia. Tienes que dejar algo y tienes que llegar hasta algo. Pero no te puedes quedar con eso para poder subir. Yo no sé vosotros si habéis subido algo, una montaña, pero te estorba todo. Bastante tienes contigo mismo. Y si te puedes quitar los pecados como le ocurría a aquel personaje de la película de La Visión, ¿no? Que tenía que hacer su camino, ¿no? De su vida y tenía todos los pecados que lleva encima y por fin le dice el maestro a aquel Jeremy Irons, ¿no? Que le dice, anda, quítate eso ya y sube. No puedes vivir por eso ya, ¿no?
Pues esta también es la dinámica de la transformación, es una dinámica de renuncia y elevación. ¿Esto tiene algo que ver con el momento que tenemos en la Eucaristía de la transfiguración? ¿No se ha dado cuenta que todo lo que nosotros, todos los lugares donde tiene que ver la cuarentena en la Biblia, todos tienen que ver con un desierto y con una montaña? ¿No se ha dado cuenta? Por ejemplo, si ahora me anticipo, a lo mejor lo digo, los 40 días, la cuarentena viene por los 40 días que pasó Jesús en el desierto, eso es la primera. Pero los 40 días que pasó Moisés en el monte Sinaí, estuvo sin comer, sin beber, y estaba en el monte Sinaí, en medio del desierto. Los 40 días que pasó Elías, también yendo hacia el Sinaí, hacia el Horeb, y estuvo 40 días en el desierto, y luego subió al Horeb, y todo el rato, desierto y subida, desierto y subida. Y todas esas cuarentenas tienen que ver con la cuaresma. Ahora veremos luego que, ahora en la tercera parte ya vemos lo que significa y qué tiene que ver con nosotros. No sé si en este punto, ya vamos a la tercera, esto. No sé si este punto ha quedado más o menos claro, o sea, ha quedado, lo podéis observar un momento. Y ya vamos al tercer punto, que es el momento cuaresmal como camino penitencial hacia la Pascua. El proceso de cambio es transfiguración o transformación personal y social. Entonces, volvemos al Concilio Vaticano II y nos lo dice expresamente. Si hemos dicho que nos había comentado que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles para la plenitud pascual. Es un tiempo de preparación, un kairos para la plenitud pascual. Ahora, ¿cómo se realiza el cambio? ¿Cómo se realiza el crecimiento? Esto es lo que todo el mundo desea saber. ¿Cómo se realiza la cuaresma? Y entonces los más hábiles me van a decir una cosa y me dirán, hombre, fácil, con ayuno, oración y limosna. Digo, pues no, claro que sí, pero no, esa no es la respuesta, esa es la buena del libro, pero vamos a tener que afinar un poquito más. Y entonces escuchamos al Concilio que dice, con una especial escucha de la palabra de Dios y de la oración, y dice, y sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Y dice luego en el número 110, la penitencia del tiempo cuaresmal no solo es interna e individual, sino externa y social. Esto es un aporte del Concilio Vaticano II innovador, porque las cuaresmas eran para vencerse, para dominarse frente a las pasiones. Esto es lo que llamamos la teología de la concupiscencia. Pero hemos pasado de la teología de la concupiscencia a que aquí hay algo mucho más. No solo es, por supuesto, el vencerse frente a los dominios de las pasiones y las fuerzas de nuestras propias tendencias carnales, sino es solo eso. Aquí se juega algo no solo interior, se juega algo exterior y algo comunitario y social. Claro, la clave es la penitencia. El cambio se produce por la penitencia. ¿Pero qué es penitencia? ¿Qué produce el cambio? ¿Qué realiza el cambio? Pues entonces vamos a tener que ir a las palabras que lo definen, en concreto a su etimología. Lo voy a escribir porque a lo mejor si lo pronuncio me vais a decir, vaya palabrota que me has dicho. Esto no se borra. Estos son de los buenos. ¿Sabéis por qué sabemos que son buenos buenos? Porque permanecen. ¿Y sabéis que en hebreo, la palabra que permanece algo, ¿sabéis cómo se dice la palabra verdad en hebreo? Se dice gemet. Gemet es verdad. ¿Sabéis cómo se define gemet? Gemet se traduce como que dura, que permanece. Por tanto, qué verdadera es esta chaqueta que tengo 25 años con ella, pero mira cómo dura. Verdadera, pues estos son verdaderos. Por eso una amistad es verdadera, cuando se mantiene fiel, en lo bueno y en lo malo, igual que el amor. Por eso sabemos que es un amor o una amistad auténtica, porque permanece en el tiempo. ¿Y sabéis que la palabra de la misma raíz, gemet, sabéis cuál es la palabra que nosotros pronunciamos continuamente, que es de la misma raíz, y que dice, es verdad?
Amén. Amén, amén, dijo Bobis. En verdad os digo. La palabra amén es la verdad. Y por eso cuando decimos el cuerpo de Cristo, es verdad. Amén. Por eso digo, es verdadero. ¿Cómo se realiza el cambio? Perdonadme, ahora ya voy a dar la clase y no la reflexión. Pues permitidme, permitidme. La clave lo ha dicho, mediante la escucha de la palabra de Dios, es decir, ahora también veremos por qué, mediante la oración, el vínculo, escucha, vínculo, y por la penitencia. Y entonces penitencia viene de una palabra latina, que es penitencia. 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 ¿Sabéis cómo se traduce penitencia? Se traduce como arrepentimiento, disgusto. El arrepentimiento y el disgusto por haber roto o herido. Anda, mira. ¿El qué? Por haber roto o herido a alguien, en concreto, a Dios por ofensa y a alguienes. O sea, la penitencia, cuando ahora lo entiendes. Si te hice ayuno, pero el ayuno no es por ti solo para dominar tus pasiones, el ayuno es por el otro. Que tú te tragas, o sea, dejas de tragar para no escupir. ¿Vale? La penitencia, ¿sabéis de dónde viene? De una palabra en griego que la tradujo, metanoia. Claro. Penitencia venía de ese disgusto por haber roto o herido a alguien o algo. Pero es que traducía a su vez la palabra griega metanoia, que era que tenías que cambiar la mentalidad y la mirada sobre lo que te rodeaba y sobre ti mismo. Aquí es donde está, ahora veremos qué traduce metanoia, porque veremos ya cuál es la base de todo, que estaba en el hebreo, para hablar de la penitencia y de la conversión. Pero por tanto, aquí estamos ante pedir perdón frente a una ruptura o algo que nosotros hemos herido. Aquí estamos hablando de una elevación de la mirada, de saber ver. Esto es la cuestión, la metanoia es saber ver. No he sabido ver, y no he sabido pensar, y no he sabido comprender, y no he sabido evaluar. Y tengo que transformar esta mirada y esta concepción, y tengo que destruirla. Porque si no, no voy a cambiar, ni el otro tampoco. Si le juzgo y le digo, tú no vas a cambiar, el otro no cambia en la vida, pero porque siente que tú no le das espacio, le has quitado la capacidad y las posibilidades, no puede crecer. Cuando dice, tú nunca vas a probar, ¿qué le has quitado? Le has quitado la capacidad y las posibilidades. Ya no puede crecer, no puede cambiar, no puede transformarse. Tú cuando miras a alguien, la metanoia es muy interesante, cuando miras a alguien no lo sabes ver, y miras con una capacidad y una mentalidad un poco errónea, lo que le haces al otro es herirle. Porque le juzgas. Y entonces ya resulta que no es una persona, es un usuario. Ya no es un usuario, es un inmigrante. Ya no es un inmigrante, es un extranjero. Ya es un extranjero, es un ajeno. Ya es un forastero, como dicen en mi pueblo. Y ya son forasteros, como si fueran distintos a ti. Esto es metanoia. Hay que elevarse. Hay que saber ver. Y cuidado con la ruptura y el daño. Penitencia. Pero ¿sabéis qué traduce la metanoia? Traduce la palabra del hebreo, que es la madre de todo esto que llamamos cuaresma. Y lo voy a decir así, ¿no? Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah significa convertirse. Pero ¿sabéis qué significa teshuvah realmente? Volver. Volver. Volver a empezar. Retornar. Recomenzar. Regresar. Esto puede sonar entonces al joven rico. Perdón, al joven rico. Al hijo pródigo. Como hace todo el proceso de todas las... Esto se llama teshuvá, significa retornar. O volver. Porque te has ido. No tenías que haberte ido, te has alejado. Curiosamente, el hijo pródigo hace todo esto.
hace penitencia. ¿Por qué? Porque de repente hace penitencia. Dice, he herido a mi padre, le he pedido la herencia y he dicho, ya no tengo que ver nada contigo. Y he roto, le he roto y he roto la relación con él. Pero ahora que estoy con los cerdos, me doy cuenta que cuántos jornaleros de mi padre tienen algo de comida y yo no lo tengo. Y entonces tengo que darme cuenta de saber ver lo que tenía y ahora no lo tengo. Metanoia. Y en ese momento, ¿qué hago? Y entonces cogió y se volvió a su casa y retornó, es decir, y se convirtió y volvió a la casa de su padre. Este es el proceso espiritual, teológico y social que también vivimos, penitencia. Queremos transformar, queremos cambiar y queremos que las cosas se transformen y cambien. Pues esta es la cuaresma. Yo me supongo que según voy diciendo algo, cada uno pensará, ah, tengo que volver. Ah, esto lo he mirado mal. Ah, aquí tengo que cambiar la mentalidad. O, ¿a quién he herido? ¿A qué disgusto tengo? Esto es individual. Por eso dice el Concilio, la penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. ¿Sabéis cuál es la teshuvá más bonita de la historia? ¿Sabéis cuál es? Y ya voy a ir cerrando. La teshuvá más bonita de la historia es la que hizo el pueblo de Israel volviendo 40 años por el desierto, que salían de la esclavitud para llegar a la libertad. Esa es la cuaresma. Sales de la esclavitud. Acordaos ¿qué tenemos todos? La tendencia a esclavizarnos. ¿Y qué es lo que queremos en la Pascua? Liberarnos. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Hacer mendigos con tu trato? Si lo decimos nosotros. Con nuestro proyecto no vamos a hacer mendigos. Lo que queremos es liberarlos. Queremos que sean ellos mismos. Queremos que sean protagonistas de su propio desarrollo. ¿Y qué es esto? Cuaresma. ¿Y a dónde queremos llegar? Pascua. Entonces, esa teshuva es ese camino de retorno de la esclavitud a la libertad. También es el que hizo, fíjate, el que hizo Moisés en la cima del Sinaí, que tuvo que perdonar profundamente. Hizo una teshuva, volver otra vez a ver su pueblo, hizo una metanoia, tuvo que volver a ver su pueblo que le había traído las tablas de la ley y lo escupió la cara con el becerro de oro y rompió las tablas de la ley y tuvo que estar 40 días en el Horeb volviendo a hacer otra vez las tablas para volver a dárselas otra vez al pueblo que la había perdido. Como volver otra vez a empezar, otra vez. Eso es cuaresma para la Pascua. Otra vez tengo que volver con este pesado. Si no cambia. Y dice, qué tozudo es Israel, dirá Moisés, 40 días se tiró en el Horeb volviendo a escribir otra vez las tablas de la ley, para volvérselas a dar otra vez al pueblo. Volver otra vez a recaminar con él y otra vez a darle la verdad. Otra vez esos 40 días con 40 noches, esa teshuvá, ¿no?, que hizo también al profeta Elías caminando por el desierto hasta llegar al Horeb, donde se iba a encontrar con Dios, por fin. Había perdido a Dios porque le estaban persiguiendo Ahab y su mujer Bethzabé. Era tan mala que yo no me quiero acordar del nombre. Bethzabé. Ya, sí. Se me ha olvidado. Es ese. Que la perseguía porque había acabado con los profetas de Baal y él se había convertido como el profeta auténtico en el Carmelo. Y resulta que tiene que ir hasta Horeb y allí se va a encontrar con el Dios que solo le asistía, pero no cara a cara. Y entonces es cuando viene otra vez volverte a encontrar con Dios. Claro, toda la palabra que resuena, ¿no os habéis dado cuenta que todo el rato hay una banda sonora? La banda sonora de lo que dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. ¿Y qué le ha resultado? Que se llama reconciliación. ¿No os dais cuenta que todo el tiempo es volver a atar lo que está desatado? Reconciliar. Reconciliación. Exprimimos la cuaresma y a qué hemos dicho conversión, reconciliación, y por eso también hay ese momento especial de confesión, pero de cambio, de transformación, de elevación, de renuncia, y todo esto es el camino de la penitencia. ¿Qué es el, y ya vamos a los 40 días de Jesús en el desierto, y qué ocurrió en ese momento? Pues ocurrió una cosa que
ocurrió el reverso tenebroso del jardín de Edén. O sea, si queréis ver cuál es la escena, que es el antítesis del jardín de Edén, es las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿En qué sentido? ¿Qué ocurre en el jardín de Edén? Que ante el plan de Dios hay una desobediencia y hay un desorden. Dice en el jardín del Edén, le dice el enemigo, no sigas el plan de Dios porque el plan de Dios no te hace ser hombre. Tú puedes ser Dios siendo el que toma el fruto del bien y del mal. Tú puedes ser Dios sin Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué hace Jesús, verdadero hombre, en las tentaciones? Yo no puedo ser Dios sin Dios. Yo solo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así se le decía al otro, oye, yo vengo aquí no solo de pan y hombre, sino la palabra que nace de la boca de Dios. Yo vengo aquí a cumplir la voluntad de mi Padre. Yo no quiero mi plan, quiero su plan. Por tanto, ¿qué se reconcilió en aquellos días del desierto? Se reconcilió lo humano y lo divino. Se reconcilió, por tanto, la amistad con Dios. Yo no voy a hacer mi plan, voy a hacer el plan de Dios. Y se reconcilió con tres cosas que hay que renunciar y tres cosas que hay que elevar. ¿Las renuncias cuáles eran? ¿A qué tenemos que renunciar en la cuaresma? Lo que renunció Jesús en el desierto. ¿Sabéis a qué renunció? Al afán de dominio, al afán de goce y al afán de poseer. Dominar, gozar, pero gozar de goce, no de gozo. Afán de poseer, afán de placer, afán de dominar. ¿Y qué es lo que él dice para poder salir de aquí? ¿Qué dice Jesús para poder transformar, para poder reconciliar y para poder generar esta nueva Pascua? Pues tienes que poner en práctica tres cosas. Frente al afán de dominio está el afán de respeto. ¿Sabéis lo que hemos dicho ya? ¿Sabéis lo que es respetar, verdad? La metanoia, saber ver. No le pidas al otro lo que no te puede dar y no le exijas al otro lo que no es capaz de también ofrecer. Exígele lo que puede hacer y lo que puede dar, pero no le pidas más. Y también respétale lo que es y no le rebajes de condición ni de rango. Porque a lo mejor al tratarle le ha rebajado un objeto y no es un objeto, es uno como tú. Respeto frente al afán de dominio, porque sin quererlo nosotros podemos atender con capacidad de dominio en vez de con capacidad de respeto y servicio. Frente al afán de poseer, tenemos que pedir la colaboración. Me gustaría teneros como si fuerais míos. Y entonces que vosotros sabéis lo que yo os digo, pero en mi posesión. No, perdona. Yo estoy aquí para colaborar contigo, tú estás aquí para colaborar conmigo. Si el pobre no colabora en su propio desarrollo y contigo, no estamos haciendo bien esta transformación. Y la última, la estima. Hay que cambiar ese afán de disfrute por la estima. El afán de disfrute es que yo con este me junto y con este no. ¿Por qué? Porque con este me lo gozo más y con este lo gozo menos. Con este me lo paso bien y con este no me lo paso. Prefiero estar con este y con este no. Perdón, la estima es la clave de que puedas tener una relación con todos. Yo sé que todos no caéis bien a todos, ni siquiera entre vosotros. Pero si estamos pensando en el disfrute, en ese afán de disfrute, no, yo me junto por este. Mira, el Consejo Episcopal yo me lo paso bien, porque enseguida se ve con quién se disfruta más y con quién se disfruta menos. Yo me río mucho. Me parece un espectáculo. Y digo, pues no, la estima es para todos. No para el que me cae bien, o me junto siempre con este. Me junto con el otro. El otro no me cae. A mí no me cae mal nadie, gracias a Dios. Porque a lo mejor tengo un corazón, a lo mejor eso más amplio porque soy de San Blas. Que le vamos a hacer. Es que los de San Blas somos así. Como los de Andalucía. O si fuera noruego, pues lo pasaría peor. ¿Para qué? ¿Para qué esta estima, respeto, colaboración, que es perder, saber perder estos afanes para tener otros afanes más elevados? ¿Para qué? ¿Sabéis para qué? Para construir la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de Dios. Lo más bonito que una persona me ha dicho a mí en la vida, que yo le he acompañado en la acogida de Cáritas, lo más bonito es, ¿sabéis lo más bonito que me ha dicho?
Mira, Oscar, tú no eres el cura. Tú eres mi hermano. Y hemos construido la unidad. Amén. Muchas gracias. Gracias.